Me ocurrió que tuve un artículo que tuve en venta por aproximadamente un año. Lo estuve relistando varias veces y por alguna razón, que ahorita les digo cuál fue, no se había vendido este artículo. Pues resulta que al hacer mi búsqueda, que me tardé escasos 5 minutos, me di cuenta que hay ciertas palabras claves que se utilizan por cada artículo, la cual te va a ayudar a que sea mucho más fácil de que la gente lo encuentre o de que la gente se identifique con ese artículo, ya sea por su utilidad, ¿sí?, o por alguna cierta información extra al nombre del artículo, la cual va a hacer que literalmente la gente tenga mayor deseo de hacer la compra. Y se los platico porque el artículo, cuando hicimos estos cambios, ¿sí?, rápidamente al siguiente día se nos vendió. Y digo, después de estar listado un año, cambio el título, y al cambiar el título, al día siguiente se vende. So, vamos a ver al detalle de qué estamos hablando. Y bueno, y aquí estamos con el ejemplo que les quiero platicar. Ese es el listado original, el cual, como les comenté, duró una buena cantidad sin que se haya vendido. Estuvo listándose por un año. Y con este título, si se dan cuenta, aquí en esta parte no habla más que la descripción de qué artículo hablamos, la marca, ¿sí? Y el artículo en particular dice aquí Speed Punching Bag. Dice que es nuevo. Y aquí está una fotografía con las descripciones que regularmente le hago, el precio. Y así estuvo, nada más lo estuve relistando varias veces y no ocurría nada. De ahí que me di la tarea, cuando se terminó este listado y, como les decía, ya había durado mucho tiempo sin que nada ocurriera, dije, voy a hacer una búsqueda para saber si es un producto que la gente lo busca y si lo busca, de qué manera es atractivo. Y ahí es donde les comento, uno busca palabras claves, y qué mejores palabras claves que encontrarlas o verlas en artículos que ya se hayan vendido, ¿sí? Y en especial si son semejantes, iguales al tuyo, pues obviamente esto te va a ayudar. Solo lo que hice, simplemente copié el título principal de este artículo, copio el artículo, me voy a la lista principal de eBay. En esta área ustedes tienen la opción donde dice Advanced o Avanzado. Si le dan clic, van a poder tener ustedes la opción de que peguen el título del listado que estábamos buscando, y en estas opciones de la parte de abajo, que te busque artículos que ya hayan sido listados y que se haya acabado sin una venta, o que ya hayan sido vendidos. Entonces aquí es el punto clave, le doy a activar a esta parte que son los artículos ya vendidos, le doy search, búsqueda, y en automático me van a aparecer los artículos que ya se vendieron. Y aquí es donde yo me di cuenta que un artículo igual al mío, ¿sí?, la diferencia estaba en el título. Aquí viene la información muy semejante a la que yo tenía, pero algo que me llamó la atención es esto. Dice aquí Great Stress Relief y un tipo de carita. Traducción es un excelente artículo para aliviar el estrés. Yo creo que cualquiera se identifica con el estrés. Entonces, cuando ya relacionaste ese artículo con una solución a tus problemas cotidianos, como es el estrés, y que te vas a encontrar un alivio, es ahí donde la persona seguramente, si es que no está en el campo de los deportes, seguramente dijo, oh, este artículo probablemente me va a ser útil para mis ratos de distracción, para mis ratos de tratar de liberar un poco de ese estrés que se nos va generando al día. So, entonces, el utilizar palabras claves, el ir a tus listados de artículos que hayan sido vendidos por otras personas, te va a abrir el panorama un poco más para que cuando alistes tus nuevos artículos tengan un mayor potencial de venta. Pues como siempre, me quedo con la idea que esta información les va a ser útil. Los invito a que se suscriban a mi canal, que también me busquen dentro de Facebook. Tenemos una buena comunidad en esta área. Pero
búsqueme como armandosuenos.com. También por aquí les voy a dejar un ligue donde estamos haciendo crecer nuestra comunidad también. Tenemos un blog donde constantemente ponemos ciertos artículos como este, probablemente algunos otros detalles. So, suscríbanse, síganos en estas redes sociales y pues compártanlo con la gente que creen que ustedes les va a ser de utilidad. Gracias por su atención y se despide Armando Sueños. ¡Pum!